en día, en el Cusco, es ampliamente conocida y difundida la versión urbana de la leyenda del Paititi. En esta versión, el Paititi se interpreta como una ciudad perdida en la selva, donde se refugiaron los incas que habían escapado de los españoles en época de la conquista, y donde están escondidos los fabulosos tesoros. Esta tradición urbana de por sí es muy interesante, pero en el caso del que vamos a hablar, es que al salir del Cusco, fuera de la ciudad del Cusco, encontramos tradición oral sobre el Paititi en abundancia en la zona que es campestre, allá en el departamento del Cusco, en los pueblos y comunidades del sur y norte de la capital, y especialmente al este, en la pequeña ciudad del Paucatambo y en los alrededores. El valle de Paucatambo está en la frontera entre la sierra y la selva alta, la cual empieza a varios kilómetros hacia el este. Según la creencia del lugar, el Paititi está escondido en esta selva. Frecuentemente lo ubican en el territorio del Parque Nacional Manu, Alto Madre de Dios. Entre los cuentos sobre el Paititi se pueden distinguir dos versiones polares, diferentes por su género. La primera tiene una clara matriz mitológica. En ella el Paititi es un lugar utópico, la ciudad de oro y a veces un país intraterreno y con algunas características sobrenaturales, cuyos habitantes son los incas, interpretados como personajes místicos. Lamentablemente, hasta el momento, los investigadores presentan poca atención a una leyenda. Les quiero mostrar un texto que se registró en 1970 por Enrique Urbano, único ejemplo que se conoce del estudio profesional sobre este tema. Urbano, en 1993, dice: Paititi está en la misma selva en el centro, en un pueblo de puro oro. Cuidan la entrada de la ciudad dos leones y luego hay dos pueblos y un mar que hay que cruzar para llegar a donde está el Inca. El mar es una ciudad grande. Se cruza a caballo sobre dos tigres. Cuando se está parado, vienen los tigres, se meten entre tus piernas y cabalgando te llevan y te hacen cruzar el mar en un instante. Ellos mismos te traen de nuevo, siempre cruzando el mar, pero no es cualquiera el que puede ir allá, solo los campesinos netos que tengan cualidades físicas y además de incas. Pelucas largas hasta la cintura, vestimenta inca, negra, tejidos de lana, poncho y ojotas. En este pueblo de Paititi vive el inca. En la conquista los incas dirigentes no murieron. Quienes murieron fueron la gente, los soldados. Los incas son inmortales. Urbano escribe esto, testimonia esto en 1993. Luego dice: el pueblo del Paititi es un pueblo grande de oro donde se trabaja el oro. Son hombres hijos de Dios, llenos de suerte. Usa la palabra Sami. Allá se encuentran tres jefes. De estos depende la vida de todo el mundo porque son ellos que rigen los destinos de todo. Esto escribió Urbano en 1993. En esta versión, la leyenda del Paititi se supone sobre el mito Incarri, el Inca rey. Incarri es un personaje mítico, el Inca asesinado por el español que debe resucitar en el futuro y establecerse en el Perú, en la Edad de Oro,
en la época de los incas. Y así nos encontramos con otras versiones como la de Ortiz en 1973. En otras versiones del mito, este personaje está vivo en el presente y habita en un lugar escondido, en este caso el Paititi. Un testimonio que a mí me impactó mucho fue el del padre Juan Carlos Polentini, ex párroco de Lares, en el Cusco. Revela el hallazgo de la ciudad perdida de los incas y cómo estaba habitada, y cómo ha sido saqueada y llevada a Japón por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Antes de hablar del saqueo, vamos a recordar que cuando los conquistadores asesinaron a Atahualpa en 1532, la nobleza inca decidió esconder el oro existente del imperio hacia las entrañas de la selva, donde se encontraba el Paititi, un lugar inaccesible y seguro para los incas. Es así que mientras los españoles perseguían al subversivo Manco Inca, los grandes tesoros del Tihuantinsuyo fueron llevados al último refugio de los Hijos del Sol. Otro grupo, en cambio, llevó gran parte de la riqueza del manto en la confluencia de los ríos Lares y Amparaes. Allí dieron cobijo a las estatuas de oro de los 14 incas, el disco del sol y las cadenas de Atahualpa. Dejaron sobre una gran pared varias figuras y dibujos del tesoro. El hermoso mural era su inventario. Por los años, el Paititi fue buscado por los españoles, que con el tiempo la llamaron el nombre del Dorado, pero nunca la hallaron. Cuenta el padre Juan Carlos Polentini que durante su estadía en la parroquia de Lares en Cusco visitó varias veces esos lugares, pues pertenecía a su jurisdicción parroquial. Él dice: hice varias expediciones financiadas por exploradores que querían encontrar el Paititi, pero como yo veía que ellos tenían tanta codicia por el oro, lo derivaba por otros rumbos, recordó en una entrevista este cura. Tras una ardua investigación y luego de publicar en 1999 su más grande obra, El Paititi, el padre Otorongo Polentini deduce que es a partir de allí que el Sin y su líder se interesan por la famosa ciudad del Dorado. En mi libro, dice él, daba las coordenadas de la ciudad, confesó. Según la ubicación, la ciudad perdida de los incas se encontraba en la meseta de Pantiacoya, cerca de Manu, en Madre de Dios. En 1991 construyó los servicios que el padre ofrecía en la parroquia de los Lares. Durante buen tiempo no volvió a visitar el manto o el Paititi. Recién en el 2003 regresó al manto durante una expedición junto a dos turistas rusos que, después de leer su libro, se contactaron con Polentini para conocer el lugar. Gran fue su sorpresa cuando vio que al entrar al recinto había sido saqueada. ¿Quién fue? El párroco de Lares reunió cabos sueltos en 2003. Leyó en un periódico limeño que por aquel entonces la primera dama del Perú, Keiko Fujimori, compró una finca en la Sierra del Inca para sembrar cultivos de explotación, al cual solo se podía acceder en helicóptero
Por eso mismo, años se anunció la desaparición de un helicóptero del ejército. Algunos decían que se había caído patrullando la frontera con el Ecuador. La noticia fue desmentida por la guarnición militar del norte del país. Pero fue hasta el 2001 que llegaron varios comentarios de la comunidad de San Antonio del Valle del ACO. Por muchos meses sobrevolaron helicópteros de ida y de vuelta. Ese valle del ACO era parte de la parroquia de Lares. La confirmación del saqueo se escucharía en el 2002, cuando un piloto del helicóptero declararía que 2 años fue testigo de varios comentarios que hablaban que Fujimori robó el oro del Paititi con 5 helicópteros y se los llevó al Japón, y que parte del oro había salido por Ica. Es así que en el 2003, luego de corroborar el saqueo del manto, Polentini denunció el robo en la segunda edición de su libro. Como prueba de ello, estaban las fotografías que aún se conservaban en su libro. El oro extraído salvajemente ascendería a 2.000 toneladas de oro, el saqueo más grande que se hizo en nuestro país. ¿Dónde está? ¿Sigue intacto o fue fundido? Ese es el dilema, decía el cura. Bueno, quería compartir esta historia con ustedes. Espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo.